Voy a chequear mi cámara a ver qué encontramos, a ver si hay fotos de puercos o de venados, lo que sea, pero esa cámara ya la tengo como desde noviembre y ya empezamos, son los primeros el primero de marzo. Entonces, yo pienso que va a haber mucho, mucho material para que miren, ¿eh? Vienen unos marranos aquí. Si le alcanzan a ver. Vamos a arrimarnos a ver. A ver si le puedo dar un tiro. El primer tiro le rocé aquí arriba y cuando se empezó a dar la vuelta es cuando empecé a caminar de este lugar y un puerco bien grandísimo, como 200 libras, quizás a lo mejor más, estaba corrió para allá y había como unos 20 puercos, ¿verdad? Y varias marranas o puercas, como dicen. Los miré que iban corriendo para acá, entonces me lancé para este lado y más o menos como a 100 yardas es cuando le empecé a disparar, ¿verdad? Y le di en la mera cabeza. Ahora ahí está el mero pescuezo, di en la cabeza, parece que le entró por este lado. Sí, le di en el mero pescuezo, cayó, truena en la cabeza. Se me hay que guardar la cámara porque no me hallo muy bien aquí. Voy a tener que hacerlo aquí de este lado para que haya más espacio. Bueno, lo más fácil ya terminó, ¿verdad? Ahora empieza el trabajo, limpiar el animal. Hay dos diferentes formas como limpiarlo. Le puede quitar todo el cuero o lo puede descuartizar nomás. A mí me gusta descuartizarlo porque ahora estoy muy lejos de mi camioneta. Entonces, ojalá que se grabe y ojalá que aprendan algo si no saben cómo hacerlo. Y yo pienso que también me voy a llevar la cabeza. Siempre la dejo, pero yo creo que ahora sí me la voy a llevar para blanquearla. Ok. Estaba cortando y encontré la balona. I was just quartering the pig and I found the bullet in there. Check it out. Winchester Super X, the cheapest rounds they could get. Son los Winchester Super X, los tiros más baratos que pueda encontrar. Y si abrió bien. Chido. Bueno, continuar.
pues están amigos y amigas, cazadores, pescadores. Quiero mandarle un saludo al Javier de West Adventures, Aventuras del Oeste, al Pelón de Jalisco. A ver, Pelón, a ver cuándo me invitas a cazar una jabalina allá en Arizona, Texas. Y quedamos cazadores. Suscríbanse y denle like y suenen la campana para que miren más videos como estos. Miren qué chulada de animal. Bueno, ahí voy por mis cosas. A ver qué. A ver cómo le hago para sacarlo. Estoy viendo aquí. Yo como hasta las 10 de la noche salgo ahora. Tengo que devolver por el resto de la carne que dejé allá, de los puercos. Ojalá que les haya gustado el video.